Bueno, vuelve a darle indicaciones Tejera y penal para Nacional. Se demora la ejecución, llevamos varios minutos el juego detenido. Gigliotti va a rematar el penal contra Lucero Álvarez. Lucero levanta un pie y otro, y en ese movimiento está esperando la ejecución del argentino, que se va a plantar sobre la semiluna para llegar buscando convertir. Penal para Nacional. Va Gigliotti, carrera Gigliotti, llegó, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! ¡Gol de Nacional! Muy bien tirado por Gigliotti. Muy bien tirado. Nada para defender de Lucero Álvarez. Gigliotti consigue el gol en un penal que revisó el VAR. Cuando ya jugamos 9 del complemento, Nacional 1, Cerro Largo 0. Abre la puerta Gigliotti. Y de un error en la defensa de Cerro Largo de Ferrarés por abrir el brazo, por extenderlo como lo extendió y golpear a Treza, Nacional le anota el primero. En una situación en la que Gigliotti, después de tanto ida y vuelta con el tema de los penales, termina anotando así. Nacional abre el partido que estaba complicado, sobre todo por lo que había pasado en el primer tiempo. Un centro para Treza, el penal de Ferrarés, más allá de toda la demora, la excelente ejecución de Gigliotti al medio arriba le permite a Nacional abrir un partido complicado. Golazo de Cololo. Sport 890. Para Beltrán, Beltrán pierde, saca la pelota Nacional, pero corre el Corito Romero para recuperar la pelota, tira Romero, levanta el balón, viene sobre zona de ataque para Miranda, la va devolviendo el Queque Almeida, la toma Lima, revienta la pelota, potente Nacional por Diego Rodríguez, saca con golpe de cabeza Correa, va a ir a buscarla Diego Rodríguez en Paloma, deriva el balón sobre Cándido, Cándido cambia, atención que viene Treza por acá, va corriendo Treza, corre el arquero Lucero Álvarez, se queda con la pelota Lucero y saca rápido poniendo para Nicolás Silva, Nicolás Silva con el balón, 23 minutos con 30, 1-0 Nacional, se anima a Cerro Largo, la pelota viaja para Miranda, pone pecho, tiró para Villar, Villar para Miranda, ahí viene, gol de Beltrán, tiró, gol, gol, gol de Cerro Largo. Beltrán, Beltrán, Beltrán empató el partido, 24 minutos, la paró de pecho el paraguayo Miranda, se la desinfló a Villar, Villar para Emanuel Beltrán, y gol de Cerro Largo, están 1-1, lo firma Beltrán. Una jugada que refleja lo de los últimos 3 minutos, donde Cerro Largo llegaba y Nacional no reaccionaba. Un gran cambio de frente, la verdad que es el momento del quiebre en la jugada. Como quien llevaba la pelota en la izquierda se dio cuenta que Beltrán entraba solo, que aparte definió como si fuera un delantero. Qué buen ataque este de Cerro Largo, ¿no? Más allá de los errores de Nacional, toda la jugada, toda la acción, la habilitación para Beltrán y el remate cruzado de este para empatar el partido. Cerro Largo en los últimos minutos insinuaba y finalmente concretó. Golazo de Cololo. Sport 890.